Ministro, gracias por estar en el programa. ¿eh? Gracias por la invitación, José. Bueno, en un momento complicado, ¿no? en un momento en donde realmente la palabra desastre no queda grande. Sí, es, estamos en un cuatrimestre muy complejo, ¿no? tal vez por dos factores, uno económico y sobre el contexto económico el impacto de un evento climático devastador. ¿De qué manera se puede describir el, el efecto climático devastador? En materia de producción, se puede describir con el 80% de la cuenca lechera bajo el agua con una merma de la producción eh, de, y una caída de la producción del 50%, con una que significa unos 12 millones de pesos diarios menos que entra en la cuenca lechera santafesina. Con la angustia y la, la desesperación de muchísimos tamberos que no ven horizonte, no ven futuro, que perdieron animales, que se fueron descapitalizando, eh, se puede también reflejar en una cuenca rosera que venía también en un proceso económico de ausencia rentabilidad y que este evento climático les quitó ese 10% de la cosecha que le hacía, que le era clave en esta coyuntura. En el sector hortícola de Santa Fe, que perdieron todos, todo está bajo desastre. Todo, todo. El sector hortícola, especialmente lo que es el de la costa y, el, y lo que es la capital, perdieron todo. Yo estuve reunido con ellos y, y uno ve la angustia y, y, y lo que ellos manifiestan. Y después, eh, eh, otra mirada más di diferente a este tipo de producciones, pero también mucho más impactante en volumen, en significado económico. Y en términos de, de impacto es la cosecha gruesa de Santa Fe. Una cosecha gruesa que está en este momento eh, sin poderse recolectar en un 80%. El 80% de la soja está en los campos. Tres, exactamente. 3.600.000 hectáreas de soja que está en un 80% sin recolectar. ¿no? Y en un estado crítico. Estamos muy preocupados. Hay diferentes escenarios y pronósticos. Eh, los organismos que estoy consultando eh, privados eh, me plantearon al día de hoy dos escenarios, ¿no? que va a depender mucho cómo esto va cambiando a medida que entren las máquinas en los lotes, porque son, ese, es, son escenarios probabilísticos, digamos. Claro. ¿no? Bueno, ahora no puede nadie entrar a ningún campo, ¿no? ah, hay todo. agua. Exactamente, no hay suelo todavía, claro. y entonces son escenarios probabilísticos. El primer escenario es de una pérdida... Eh, vamos al escenario, a ver, eh, más eh, dos escenarios mínimos, dos escenarios este, eh, proyectados que he escuchado. ¿no? Vamos al primero. El primero está hablando de una pérdida de eh, 6 millones de toneladas. 3 millones de toneladas se perderían en la cuenca de, del núcleo eh, santafesino y pampeano, que sería norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, este de Córdoba. Un millón de toneladas centro... Norte de la provincia y un millón de toneladas en, en Entre Ríos. Eh, y me está faltando unas. Perdidas. Perdidas. Aunque ¿no? puedan entrar las máquinas. Aunque puedan entrar las máquinas, ya se cuentan como eh, toneladas menos que vamos a producir. Este Un escenario que significa unos 2.100 millones de dólares, 30.000 millones de pesos. Menos. Para el país. Para el país, para el Estado Federal, para las provincias y para las empresas agropecuarias. El otro escenario más preocupante, el otro escenario está hablando de unas 10 millones de toneladas menos. ¿Sobre qué total? Estamos hablando eh, de un total nacional de 60 millones de toneladas. Eh, ese escenario de eh, es un escenario de 3.500 a 4.000 millones de dólares menos y un escenario de eh, casi 60.000 millones de pesos menos o sea, 10 millones de toneladas sobre 60 eh, proyectadas. Santa Fe, dentro de esas 60 millones de toneladas, tiene, tenía, tenía una proyección de 12 a 13 millones de toneladas. Una cuenta muy rápida que hoy hacíamos con, con algún equipo técnico era que Santa Fe de, depende mucho, porque insisto, son escenarios probabilísticos. Sí. Estamos hablando que Santa Fe podría estar aportando, desgraciadamente, 8.000 a 10.000 millones de pesos menos por, la por las pérdidas en cosecha gruesa. 12 millones de toneladas es lo que se esperaba en Santa Fe. 12 a 13. A 13, ¿y cuánto podemos llegar a tener en, en definitiva? Y en definitiva, si se, si se da el pronóstico de, en la cuenca santafesina de, de 3 a 4 millones de toneladas menos, vamos a estar muy posible en las 9 millones de toneladas, 8 a 9 millones. Ahora, estamos hablando de... de, de bueno, tengo una pregunta que la voy a hacer en un ratito, pero antes quisiera que me explique qué es esto de, de situación de desastre, porque veníamos hablando de, de situación de emergencia sí. y de repente empezamos a hablar de desastre. Y lo escuchaba decir algún, hace algunos días, de los 19 departamentos hay 18 en situación de desastre. Correcto, porque eh, el decreto de, que va a firmar el gobernador... Eh, y va, va a, de, a, de, a declarar eh, a la provincia de Santa Fe en 18 departamentos sobre 19 en estado de emergencia y desastre. El acto que le sigue a ese decreto es eh, la obtención de, de certificados de emergencia y desastre por parte de las empresas agropecuarias según corresponda. Corresponde desastre cuando. Hay una pérdida mayor al 50% en la explotación agropecuaria, gran parte de la lechería, gran parte de los horticultores. Perdieron más de la mitad. Claro. Seguro. Y muy posible que cuando entren las máquinas a la cosecha gruesa nos enfrentemos con eh, una cantidad muy importante de pérdida por encima del 50%. Estamos muy preocupados con la cosecha gruesa porque teníamos una expectativa además muy alta en eso. Y bueno, los técnicos, ingenieros, contactos institucionales nuestros, eh, cuando uno va en la ruta que va, que va haciendo gira, uno está viendo la, 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 la soja cada vez más negra, que se cae el poroto, enfermedades, bueno, estamos muy preocupados. Eh, hasta ahora estamos hablando de lo macro, de cuánto va a perder la provincia, de cuántos millones menos de toneladas, de cuántos millones de dólares menos el país. Ahora, eh, después, que, ¿cómo... cómo ¿Qué se hace con el, con el caso particular? Con el, empecemos con, a ver, hablando por los tamberos, que ya venían este, golpeadísimos. Un tipo que, que te dice, yo la verdad tengo el campo, los animales, todos bajo el agua. ¿Qué, qué se hace? ¿Qué se puede hacer? Por parte del gobierno provincial y nacional eh, tenemos que buscar todas las herramientas para sostenerlo. ¿Cuáles son? Eh, nosotros en el sector lácteo hemos lanzado desde la provincia eh, una serie de medidas que algunas están eh, también eh, articuladas con la nación. Lo primero es eh, que vamos a implementar un subsidio directo al productor tambero eh, una especie, en una ecuación de 400 pesos por vaca para sostener este, que es un subsidio directo que va, vamos a bajar vía las asociaciones para el desarrollo. 400 pesos por vaca a cada tambo. A cada tambero hasta 100 cabezas o madres en ordeñe en tambo. ¿Por única vez? Eh, lo vamos a hacer por única vez para ayudar a la alimentación, que es, el periodo, que es el tema más crítico ahora, lo que es conseguir pastura y maíz. Claro, porque además lo que viene tampoco es bueno, no tienen, no no tienen pasto. No tienen pasto. Entonces vamos a hacer un subsidio directo con eso. Eh, eso es un, un, una, un, un aporte de 41 millones de pesos que estamos analizando si lo compartimos o no con el Gobierno Nacional, pero sea como sea lo vamos a hacer desde la provincia eh, 41 millones de pesos que vamos, nos, va, nos va a permitir llegar a 1.976 tamberos, casi la mitad de lo que tiene, de los 4.100 que tiene la provincia. Luego eh, está esta línea tambera de 300 millones de pesos con una tasa subsidiada que le va a servir a aquel tambero que tenga un resto para adquirir un crédito a, muy accesible, hasta 600 mil pesos, vía el nuevo Banco de Santa Fe que ganó la licitación. Eh, Refinanciamos todo lo que son las tarifas eléctricas a los tamberos y a las usinas lácteas después de la, del cuadro tarifario de principio es decir, de año. no pagan, pagan después. Estamos, eh, eh, En el caso de Tambero, ah, estamos refinanciando tres bimestres a tasa cero, eh, generando recién una, un, un, compromiso, un pago pleno en el, en el último bimestre. A fin, de año. a fin de año. Y en el sector de las usinas lácteas. Hemos eh, largado un plan de, de, de refinanciación de seis meses, o sea, va a pagar durante esos seis meses alícuotas de aumento muy menores. Y en el mes número seis, con el saldo de deuda acumulada de tarifa, vamos a hacer una refinanciación también a tasa cero hacia hacia futuro. ¿Esperaban esto? ¿Esperaban este, que, que no fuese tan fuerte el impacto de, del fenómeno del niño? Nosotros en el año pasado ya habíamos eh, prevenido a los sectores productivos, especialmente ganaderos de la costa, que hagan prevenciones, que tengan estrategias preventivas y defensivas, porque ya teníamos un año niño. Sabíamos además por, por varias charlas que organizamos de, en forma preventiva con especialistas, climatólogos, que este iba, iba a ser un niño agresivo, tal vez comparable al del año 1982, 1983, 1997 y 98. Y eso permitió al sector ganadero de isla eh, perder eh, muy poco animal o, no, o que haya una mortandad de animales eh, muy eh, marginal. Sacaron con tiempo los con animales. Con tiempo, porque ahí trabajamos con mucha prevención y demás. Y también hicimos nosotros desde la provincia una contención al pequeño ganadero con crédito rotatorio muy accesible para eh, sostener esa logística y la contención de esos animales al productor ganadero. Sí, el el problema es el tema de, de los cultivos, no tenés a dónde moverlos. Lo que no preveíamos o que, lo que no, no nos imaginábamos, porque antes de esto, quería perdón, aclarar, nosotros sabíamos que iba a haber, volver a haber un pico muy fuerte en el mes de abril y mayo lo que nunca pensábamos es 18 o 20 o 20 y pico días continuos de lluvia. En casi toda la provincia. En, en casi todo el territorio provincial, porque estamos bajo un cuadro de afectación de 7 millones de hectáreas. O sea, uno, uno creía, uno, uno apostaba que, bueno, va, va a haber lluvias intensas en cantidad, en volumen, en, en concentración... Sí, focalizadas. Focalizadas, pero no 18 o 20 días. Extenso de lluvia en toda la superficie de Santa Fe. Eh, eso nos descolocó eh, y estamos en esta situación muy adversa. ¿no? Eh, hacemos un corte y seguimos hablando este, no solo de este tema, sino también del otro factor al cual hacía referencia al principio de la entrevista, la cuestión económica. ¿eh? Este, digo, a, lo, a los problemas económicos del país, los problemas climáticos. Vamos a, a continuar hablando en un ratito. Muy bien. Bueno, hablamos en el bloque anterior de un panorama devastador en materia climática, en casi toda la provincia, por no decir en toda la provincia de Santa Fe. Eh, ahora hay otros problemas que tienen que ver con, con lo económico, con, con la, 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 el trabajo conjunto con Nación, con las respuestas. ¿Esto es una sensación o el gobierno nacional está teniendo más presencia y más contacto con provincias como Córdoba y Entre Ríos que con Santa Fe? Bueno, eh, nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo desde la provincia. Gobernador, eh, en el caso mío como ministro y mi obligación es estar del lado del lado de quien produce y está sufriendo esto. Yo lo tengo que representar, tengo que ser la voz de ellos. No solo encontrar respuestas de carácter provincial, sino también levantar mi voz porque estoy levantando la voz de ellos y estamos haciendo un gran esfuerzo de instalar este tema en el gobierno nacional, porque considero que todavía en el ámbito del gobierno nacional no se tiene la dimensión del impacto de este evento climático eh, y del impacto sobre el aparato productivo santafesino y de la región central del país. ¿De verdad no se tiene, no se tiene idea todavía? ¿No se, tiene, no se ha tomado de de la opción de la gravedad del problema? Bueno, de lo contrario, yo creo que el presidente de la Nación ya tendría que haber convocado a los gobernadores la semana pasada. Yo, presidente de la Nación, hubiera convocado a los tres gobernadores de Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe el ministro del Interior de la Nación, supongamos que el presidente no, no puede o tiene una agenda complicada, el ministro de la Nación, Rogelio Frigerio, tendría que haber eh, convocado una reunión con los equipos de ambos lados uh -huh. para encontrar salidas. Uno, desde Santa Fe estamos diciendo eh, si no vamos a un crédito puente vía Banco Nación que permita eh, que tenga un año de gracia que permita sobrevivir a los productores afectados, tanto lechero como agrícolas, y, y que los, especialmente los agrícolas vuelvan a poder hacer, eh, llegar a la cosecha gruesa a fin de año de vuelta, pagar las deudas de insumos que tienen ahora comprometidas para que no se corte la cadena de pagos. Y hacer el trigo, la cosecha de trigo mediante, o sea, esto lo tenemos que hacer con financiamiento. Estos treinta mil o sesenta mil o cien mil millones de pesos, eh, Dios dirá en qué nos vamos a encontrar cuando metamos la máquina. De algún lado tiene que salir. La provincia no tiene esa plata. No la tiene, esto no, no está. Nos excede. Por eso, por eso nosotros venimos diciendo, evento extraordinario, devastador sobre el aparato productivo, y al, y, y al lado estamos diciendo necesitamos una solución extraordinaria. Ahora está bien. Matri... Entonces digo sí. eh, ante la pregunta, bueno, mira, eh, yo no vi una reacción por parte del Gobierno Nacional acorde y lo digo con el mayor espíritu constructivo. No quiero, eh, no tengo mi ánimo de capitalizar una desgracia. No es mi ánimo esa. Digo sí, además no hay margen para no política. No hay margen. Estamos todos bajo sospecha, no, no. José. Sí. Estamos todos bajo sospecha. Lo que digo, y lo que me importa es solucionar el problema a los que yo intento y lo que debo representar. Lo que digo, no veo de parte del gobierno una reacción acorde a semejante evento, impacto sobre el aparato productivo, que además le va a impactar sobremanera, sobre todo la cosecha gruesa, a las arcas nacionales. O sea, no veo una reacción, no veo ni al Banco Nación convocando, ni al Ministro del Interior, a los gobernadores analizando, bueno, Entonces, ahí es donde yo levanté mi voz diciendo: eh, bueno, esto nos excede, nos sobrepasa, al, estamos alertando que la situación es más comprometida de lo que se cree y que necesitamos una respuesta este, federal para un evento extraordinario, además de las provinciales, porque las provinciales no van a alcanzar. Ahora, ministro. Eh... Está bien, no, llamaron, no llamó Macri, no llamó el, este, el ministro del Interior, este, no hay una reunión convocada, no hay posibilidad de. Eh, gobernador Lichi le dice a su secretario, por favor, comunícame con Casa Rosada, necesitamos no, contactarnos quiero... con el presidente. Correcto, José, quiero Porque aclarar. La situación es muy grave. Quiero aclarar que el gobernador Lichi, en las últimas horas, luego de la reunión que hemos tenido eh, en el marco del Consejo Económico sí. y Social con todas las instituciones de, de la provincia y con todo y en otra reunión, con todos los legisladores de la, de, 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 y senadores de la provincia, ha tomado contacto con el ministro de la Nación y está gestionando en persona una reunión de la región centro, de los tres gobernadores de la región centro, con el presidente de la Nación vía el ministro del Interior. Esto es, esto es eh, lo que ha pasado en la vamos última hora. Vamos a aclarar hora. que este programa se está grabando el día miércoles, y estamos al aire el fin de semana, eh, pero esto es reciente. Esto es, en las últimas horas se está sucediendo eso, espero que eh, tengamos eh, respuesta eh, ante esta situación. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo esperan el, el día después? El día después complicado en todo aspecto, ¿no? en lo humano, en lo económico, en el tema de infraestructura y vial, porque tampoco... ¿Cuántos, cuántos kilómetros de caminos rurales tenemos? Pueden bueno, ser 100.000. Eh, cercano a los 100.000, no, no, no creo que estemos llegando. Bueno, pero, pero más de 80.000. Parte... Sí, claro. 80.000 kilómetros de Pero gran camino. parte de eso, José, está hoy destruido. No, no, pues claro. Es... Entonces, la inversión que va, a hacer, que va a tener que hacer esta provincia en la red vial, eh, caminos secundarios, terciarios, principales, eh, es descomunal. Esto nos excede como provincia. Otra sí. vez, digo, no solo... Ya, no, ahora no, estamos ver, hablando ya de la infraestructura. Claro, porque en esto no hay que engañarse. Nosotros tenemos que entender que esto tiene que estar en la, en la agenda principal, este evento climático, este daño en el, en el aparato productivo del corazón, en el corazón de la Argentina, el, es decir, en la región que produce los agroalimentos para la Argentina y para el mundo. Eh, una provincia que produce de los 400 millones de toneladas de alimentos que produce este, el país. Eh, eh, Santa Fe aporta 100 mil millones, o sea, es el corazón agroalimentario del país. Si no entiende el gobierno que tiene que incorporar esto, reaccionar e incorporar esto en su agenda, y si además no entiende que esto nos sobrepasó a la provincia, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, no vamos a poder encontrar desde, el gobierno, desde los gobiernos provinciales la solución y acorde para contener al productor. Para que eh, nuestro tambero, el productor de economía regional, el agrícola vuelva a producir, para recomponer la infraestructura. Bueno, ahora, estamos hablando de los tamberos, de los productores, de la infraestructura. Ahora, esto va a impactar directamente también en, el, en la industria, en el comercio, en el interior, Bien, los pueblos que viven del campo. Correcto, José, porque acá no estamos, todos, con, o no casi estamos todos. contando en la ecuación el, 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 el efecto mediato, inmediato sí. de esta crisis, que es las cadenas de servicio y comercial industriales este, del, de, del interior de la provincia. Insisto, si no resolvemos en la, eh, quién, de dónde aparece el dinero de la cosecha gruesa que se va a perder, ¿cómo vamos a afrontar la, este, qué va a pasar con la cadena de, de pagos de insumos? Gran parte de los productores lo tienen eh, eh, ya es una costumbre tomar los insumos a deuda, contra cosecha. Sí, sí, sí te, te lo pago de, con la cosecha. De diferentes maneras, entonces, ojo con ese punto. Y además, después las cadenas de servicios, industriales. Bueno, por eso digo, hay efectos muy, muy eh, eh, urgentes, inmediatos, que para mí es salvar las explotaciones agropecuarias, un salvataje de las explotaciones, y hay efectos más inmediatos que tienen que ver con las cadenas comerciales y de servicio. En todo caso, esos, es, el, el reclamo más importante que estoy haciendo como ministro es... Que esto esté en la agenda prioritaria del Gobierno Nacional, que reaccione y entienda que estamos ante un evento eh, climático devastador sobre el aparato productivo santafesino y sobre el corazón agroalimentario del país. En ese punto estoy pidiendo que reaccionemos juntos para tratar de eh, enfrentar. Y resolver y ayudar este, en esta situación muy crítica. En algún momento desde el sector político del gobierno le dijeron, eh, ministro este, Contigiani y Luis, bajemos un cambio, porque eh, me daba la sensación en los últimos días que el reclamo desde el Ministerio de la Producción era aún más fuerte que del gobierno en general en la provincia. Como que había un tono, este, este, no sé si más de mayor preocupación o, o quizás porque, bueno, por el hecho de estar más en contacto con, con no, lo que pasa. No, no, no tengo el, eh, en ese punto, eh, digamos, el, la, el total digamos, diálogo con nuestro gobernador y, y todo lo que yo expreso es un, está en el marco de un diálogo permanente con, con, él, con la persona que este, este, yo tengo que dirigirme y acordar todos estos temas. Lo que sucede es que... Yo soy el ministro de la Producción de Santa Fe. Yo En algún punto tengo que reaccionar yo primero y después hacer reaccionar a los otros eh, y tomar dim dimensión del problema en la que estamos. Yo, en eso que no me no, puedo, sí. yo no me puedo traicionar en ese punto. Entonces yo tengo que buscar, este, eh, cuando yo veo que la situación no, no está eh, en la agenda, no, es, no hay capacidad de reacción, veo que los problemas nos desbordan y veo que desde el margen que tenemos de la provincia no lo vamos a poder resolver, yo tengo que acudir este, al gobierno nacional y, y advertir, pero lo hago con un espíritu de decir trabajemos juntos, eh, eh, empecemos a generar medidas. No, en estos días también se habló mucho de si en el helicóptero estaba Lipschitz si no estaba Lipschitz, si estaban los radicales, si estaban los socialistas, si estaban los del PRO. Es menor para mí ¿Eh? eso, es un debate menor. A ver, en todo caso lo, es una eh, en todo caso puede hasta contradicir un, un, un discurso pro federalismo que tiene el presidente de la Nación. Pero es menor, mire. Eh, en todo caso, lo que me molestó de eso a mí es la estética, que nos hace mal a los políticos y a la política. ¿A qué se refiere? Y esta estética de compadecerse, de venir, sacarse una foto con un inundado, de, de montar una escena, de buscar una estética comunicacional y después salir del problema y eh, sacarlo de agenda. Digo... Eso nos hace, mal, nos hace mal a todos los políticos, nos hace mal a la política, nos, nos aleja de la gente, aumenta la brecha de desconfianza entre el ciudadano y la política. Entonces, lo que me molestó a mí no es este tema menor para mí si estuvo o no estuvo, que es un tema, si se quiere, de gesto republicano y federal que darán, darán cuenta quienes tienen que darlo y por qué tomaron esa decisión y si lo consultaron o no, que me excede. Lo que yo digo es la estética que nos hace mal a todos de... Montar un escenario, sacarse una foto, compadecerse y después la política real no aparece. A mí me importa mucho la política real, de carne y hueso. La política que eh, se conecta con el corazón, con las convicciones, eh, que trata de comprometerse y generar este, herramienta. La política real, esa es la que... Me preocupa, miro. Entonces, esto de compadecerse en términos de estética comunicacional, lo que yo cuestiono de esas situaciones, nos hace mal a todos. Nos queda un minuto y este, este, bueno, Canal 13 y este programa se ven no solo en la capital, obviamente, sino muchísimo en el interior de la provincia, en donde muchos la están pasando mal. Los productores, los industriales, el comerciante, el vecino de, las, de los pueblos y ciudades que mira y dice, ¿y ahora qué va a pasar con nosotros? ¿Qué se les dice? En primer lugar que. Eh, sepan que el Ministerio de la Producción de Santa Fe va a dar el 100% de lo que tiene para ayudarlos. En segundo lugar, no perder la esperanza. Eh, yo creo que el productor agropecuario eh, ha pasado por situaciones muy difíciles a lo largo de su vida. Vengo de un pueblito chico, me crié en un pueblito chico, sé la lógica del productor, sé la sociología del productor. Sé lo que arriesga, sé lo que apuesta, sé de las dificultades. Eh, entiendo que es la primera vez, como muchos me han dicho, que enfrentan un evento climático de esta manera, pero también les digo que no pierdan la esperanza, que luchen, que luchen, que demanden eh, y, y que se mantengan en pie. E ese es mi mensaje, es que no les gane el contexto que se sobrepongan y que voy a dar todo lo que tengo como ministro y e incluyo a mi equipo de gobierno para poder este, ayudar en una situación muy adversa. Ministro, gracias. Eh. Muchísimas gracias, José.